Es increíble que usó algo que sucedió al principio inesperado a su favor. La caída hizo que tu presentación fuera aún más espectacular porque ya todo el mundo arrancó emocionado, parado, gritando. No me voy a venir abajo, ¿no? No, si ya lo había estando hecho. Estando ahí, pues yo me tiro, me revuelco y luego canto. Te caíste rockera, o sea, claro, perfecto. Eso es caer con estilo. ¿Rockera vintage? Con mucho arte. Mucho arte. Lo que no entiendo es cómo ha tenido 30 años metido en su cuerpito todo esto ahí escondido. Le hemos preguntado lo mismo durante los ensayos. Yo tampoco. Carla, has hecho... He perdido mucho tiempo, pero por eso ahora tengo todo ahí. Te los has comido. Hoy has cantado mejor que en los ensayos. Y eso pasa a personas que no ven la hora de encontrarse el público. Porque cuando falta durante los ensayos, falta este toque que te da una cosa que quieres comerte el mundo. Totalmente. Estaba diciendo una frase. Don't stop believing. Nunca dejemos de creer, de creer que las cosas pasan, ¿no? Y brava que lo has dicho. Y de creer en nosotros. Así que estoy feliz y el público es lo más grande, por supuesto. Encantada, de verdad. Realmente te has venido arriba con el público. Tu voz fue perfecta, estuvo colocada donde tenía que ir. Rockera a morir. Me recordaste muchísimo a nuestra reina del rock mexicano, que es Alejandra Guzmán. Sí, es verdad, sí. Maravillosa. De verdad, es un lujo tener gente como tú que nos muchas llena gracias. El corazón y que nos contagia, como bien lo ha dicho Eva. Muchas gracias, muchas como gracias. Como ves, estamos muchas muy contentos. Gracias. Disfrútalo mucho, Carla, cariño, disfrútalo mucho. Vuelve con tus compañeros. Gente, que no te vas a quedar atrás. Este me voy, yo te cojo. Y da gusto que te cojo. Gracias. Gracias. Fuerte aplauso. Gracias, chicos. Vente. A mí que me acompañe, Carla, siempre. Amor, yo siempre.